Más de formación en acción aquí en The Gest Media. Muy bien, pues vamos a empezar. Ya saben que Formación en Acción es un programa donde invitamos a profesores, alumnos y demás personas que integran la comunidad CECATI, de Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Y en esta ocasión tenemos a un invitado del CECATI número 127 de aquí de la Ciudad de México. Es un CECATI que se encuentra al sur de la ciudad, allí por la calle de Renato Leduc, Chimalcoyot y calle del Río, en calle del Río número 10. Allí se encuentra localizado este CECATI. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesora, por invitarme. Profesora, es Juan José. Su bonita audiencia. Muy bien, saludos chicos, chicas, profesores, a todos, hola, hola. Y profesor Juan José Gómez Flores, de la especialidad de... Expresión gráfica digital, a partir de este año se llamaba diseño gráfico, pero... Así es. Pero como el diseño gráfico abarca muchas disciplinas, muchas materias y hasta oficios, entonces lo cambiamos a expresión gráfica digital para hacer énfasis en que nos dedicamos al diseño gráfico, pero enfocado a los programas de computación. Perfecto, a los programas de computación. Hoy en particular vamos a ver un tema sobre el curso que estás impartiendo en este momento, ¿verdad? Así es. Que es el curso de Photoshop. De Photoshop. Así es. Bueno, ustedes van a ir viendo las imágenes, nosotros las tenemos aquí en la computadora y vamos a platicar un poquito de qué es esto de Photoshop. ¿Por qué convendría que se inscribieran a tomar este curso de Photoshop? Ah, bueno, porque aquí, además de la atención personalizada que les damos, contamos con todo el equipo de cómputo para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. Y bueno, estamos ahí con la asesoría constante para que cualquier duda, cualquier inquietud, pues estar ahí al pendiente, ¿no? A diferencia, bueno, de un curso, un tutorial en línea, que también son muy buenos, se los recomiendo, pero bueno, ahí si tienes alguna duda al respecto. No la resuelves, pues, ¿verdad? Sí. Exactamente, sí, a mí me ha sucedido que entro a los tutoriales y siempre se queda uno con ciertas dudas que además son hechos en España, en otros países y de pronto los términos sí varían un poquito, pero además, pues bueno, en CECATI contamos con todo este proceso metodológico y pedagógico para que el alumno pueda afianzar muy bien su aprendizaje. Muy bien, profesor, pues vamos contando, ¿qué es esto del Photoshop? Bueno, el Photoshop es un programa de cómputo que nos sirve para el retoque y la edición de imágenes, de fotografías, ilustraciones, incluso hasta podemos nosotros crear nuestros propios dibujos, nuestras propias ilustraciones, y bueno, crear diversas cosas. Las herramientas son muy variadas y bueno, el límite aquí en el Photoshop pues es la creatividad de la persona, ¿no? Claro. Aquí nosotros les enseñamos a utilizar las herramientas, cómo funcionan, pero bueno, ya depende de la creatividad del alumno, pues cómo se desempeñe y las cosas que llegue a hacer. Simplemente pues vemos una herramienta y cada alumno pues llega a hacer muy buenas cosas, pero tan distintas, porque claro, cada quien pues tiene su estilo, ¿no? Entonces aquí es aprender las herramientas y que cada quien le imprima su estilo a lo que le guste del programa. Claro, esa es la ventaja. En cuanto a creatividad, no todo está dicho y todavía puede haber un impacto en el uso de cualquiera de estas herramientas. De tal forma que ¿a quién le puede interesar el Photoshop? ¿Solamente a un diseñador gráfico o a quién? ¿Quién puede estar? ¿A quién le puede ser útil? No, pues el Photoshop podría decirse que pues es para cualquier persona. No se necesita ser un diseñador o un artista para el Photoshop. Obviamente, bueno, si se dedican a eso y si se requiere una especialización, pero el Photoshop
puede ser para cosas así muy sencillas, no sé, hacer memes, para los que les gusta hacer memes, pueden hacer muy buenos memes con Photoshop. Sí, hasta cosas ya muy, muy complejas, o simplemente hacer arreglos que tomaron la foto de cabeza, aunque bueno, ya también con el celular se puede arreglar eso, ¿verdad? Pero bueno, cosas así sencillas que se pueden, también se pueden hacer en el Photoshop, hasta cosas muy complejas, entonces es para cualquier persona. Muchas veces no requieres especializarte en todas las herramientas, sino que si te gusta una o dos, con esas puedes hacer muy buenas cosas y dedicarte a eso. Perfecto. Pues vamos platicando acerca de las fotografías que traemos aquí, algunas imágenes que ustedes ya las verán en pantalla y pues son ejemplos de lo que podemos elaborar con este programa. Pues la primera imagen es la creatividad pura, ¿verdad? Así es. Aquí tenemos un montaje. Este es la combinación de varias fotografías. Es un paisaje de playa, un foco, un paisaje marino, y lo único que se hace es, pues podríamos decir que encimarlas, pero obviamente con técnica, no así como va, y bueno, obtenemos una imagen pues bastante creativa, en la que se ven todas las imágenes, pero sin estar encimadas, sin podríamos decir agredir una a la otra, sino que todas se complementan igual. Claro. Tenemos una muy bonita composición en este caso. Sí, las composiciones en este sentido pueden ser como muy, muy importantes dentro de la publicidad, ¿verdad? Así es, publicidad o cuestiones informativas también. Claro, en este caso están metiendo una serie de imágenes dentro de un foco y bueno, a mí se me ocurre que puedes publicitarse infinidad de artículos con esta propuesta. Muy bien. La otra imagen, profesor, ¿qué es? Bueno, aquí podemos ver, es otro fotomontaje. Es una pareja de amigos o de novios que están en la ciudad, pero el paisaje de la ciudad es uno y las personas son otra cosa. De hecho, en la primera foto, la que aparecería a su izquierda, se ve a las personas y se ve el fondo, se ve que estaban en un fondo como de un parque, árboles y todo eso, y se limpió el fondo y se retocó la imagen de tal modo que parezca, pues ya realista, ¿no? A diferencia de la otra, que obviamente sí sabemos que es un fotomontaje, pero que bueno, es una composición hecha para eso, aquí la intención es que no se ve el fotomontaje, entonces... Igual, son dos elementos, incluso hasta se trabaja la sombra y los brillos y todo eso, y ya se ve una imagen realista que, bueno, difícilmente ya alguien podría pensar que es a partir de dos fotos distintas. Entonces, bueno, también podemos poner cualquier objeto en cualquier lugar con Photoshop. ¿Y se requiere cierta habilidad para lograr limpiar, por ejemplo, la imagen? Hay que practicar y conforme vamos obteniendo más experiencia, los retoques nos salen más rápido. Es decir, sin práctica lo podemos hacer, aunque es un poquito más tardado, claro, pero sí. Si somos constantes, podemos hacer muy buenas cosas ya a buen tiempo. A buena sí, los conocimientos básicos que un alumno debe tener en cuanto a cómputo, ¿cuáles serían para ingresar a este curso de Photoshop? Pues, prácticamente con que la sepa prender y apagar. Excelente. Y si no sabe, pues ahí le enseñamos. Pero sí, conocimientos básicos de computadora. Cualquier programa que haya agarrado, o si nada más se mete a internet a checar sus redes sociales en la computadora, con eso ya tiene lo suficiente. Excelente. Muy bien, pues, ¿qué te parece si vemos la otra diapositiva? Claro que sí. Bueno, aquí tenemos una Catarina, algo muy parecido a lo anterior, ¿no? Donde nosotros podemos hacer desde poner un elemento en otro, ¿sí? Uh-huh. O limpiar un... Bueno, en este caso, para poder poner un elemento sobre otro, obviamente el que se va a poner se tiene que limpiar el fondo y después ya se puede trabajar. Sí, en este caso igual es el montaje, está la Catarina y se pone sobre la plantita y ya se va. Sí, de hecho hay muchas ocasiones en que en una fotografía decimos es que está como fuera de contexto, ¿no? A mí me gustaría que esta Catarina, por ejemplo, estuviera en el contexto verde de la naturaleza, entonces la quiero poner sobre una hoja. Pero además buscar ya el contraste de colores, el contraste de tonos, el contraste de texturas, ese es un conocimiento creo que muy importante cuando se quiere empezar a trabajar en este aspecto, ¿no? Exactamente. Sí.
También obviamente vemos un poquito de los colores, cómo se deben combinar, qué sí se puede hacer, qué no se recomienda, para que también, bueno, sus composiciones pues sean llamativas y atractivas para las personas. Hay ciertas normas de publicidad, ¿no? De cómo manejar el color, cuántos colores, cómo no saturar, qué pasa si se satura, una serie de situaciones, sí, ¿no? Sí, son reglas como que básicas, pero si no las sigues, sí puede hacer que hasta puede ser un poco agresivo a la vista, ¿no? Que la persona lo vea y no lo voltee, o que pase muy desapercibido, que sea algo que no llame la atención. Este aspecto también está contemplado en el curso. Pues sí, vemos algunos aspectos de imagen, de la forma, de las secuencias de elementos y todas esas cuestiones. Perfecto. La que sigue, a ver. Bueno, aquí tenemos otro montaje. Aquí, bueno, lo que se hizo fue combinar dos elementos. Tenemos un señor y un perro. Y bueno, lo que se hace es que se le cambió la cara del señor. Se sustituyó, ¿no?, la cara del señor por la del perro. Y bueno, ahí obtenemos ya una imagen. Entonces, pues un poquito chusca, ¿no? Exactamente. Pero bastante bien hechilla. Sí, este está y interesante. Graciosa y agradable. Nos muestra cuáles son las fotografías que se están sumando, ¿no? Así es. Aparentemente no tienen nada que ver y justamente es la creatividad de la persona a la que empieza a trabajar con nuevas propuestas. Muy bien. Bueno, pasamos a otra. Sí. Aquí lo que tenemos es un arreglo de fotografía. En la izquierda podemos ver que al tomarse la foto salió un poco oscura. Sube expuesta, se llama cuando sale oscura, y bueno, y después ya se ilumina, pero bueno, obviamente sin que pierda su textura. Y ya se arregla. O también puede ser el efecto contrario, que sale demasiado iluminada, lo que se llama sobreexpuesta, se subexpone y bueno, ya poder encontrar el tono exacto de la foto. Entonces también, esto es una herramienta muy sencilla y muchas veces cualquiera toma fotografías. Y esas fotografías luego nos salen oscuras o muy iluminadas y de manera muy sencilla con Photoshop podemos arreglar esas cosas. Y ya puede usar la persona su foto para lo que quiera, para sus redes sociales. Perfecto. Para regalarle. Digamos, ¿cuál sería la diferencia de manejar un programa respecto a lo que yo puedo hacer en el celular, ¿no? Por ejemplo, en el celular le puedo poner también que le quite brillo, que le ponga brillo, que le quite contraste o que le agregue contraste. Eso lo hace solito el celular, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué implicaría que yo conozca este programa? ¿Cuál sería como la diferencia o la ventaja? Bueno, aquí además de estas herramientas sencillas, pues se puede combinar con muchas otras. Además, bueno, también aquí tenemos la ventaja de que nosotros podemos solamente alterar la foto en una parte, ¿sí? Por ejemplo, si yo dijera, yo solamente quiero iluminar los ojos y que lo demás siga igual, o quiero iluminar una parte y oscurecer la otra, también podemos hacer ese tipo de combinaciones en la foto, en las aplicaciones. Bueno, es toda la foto, no, o bueno, que sí las haya, pero bueno, ya es más, uh-huh, más complejo. Claro, como que manualmente también puedes poner en práctica tu visión, uh-huh, ¿no? De dónde modificar la fotografía. Sí, y es más, puede ser más minuciosa la regulación. A lo mejor solamente quieres darle un poquito brillo o mucho, lo que sea. Uh-huh. Entonces puedes regularla y también, bueno, puedes duplicar la misma foto y verla en diferentes maneras al mismo tiempo. Uh-huh. Cosa que, bueno, en el celular es un poquito más complejo. Claro, claro. Muy bien, pues fíjense que en el área de artesanías, que es la que yo manejo, pues me metí al curso de Photoshop, pero bueno, no lo pude practicar porque mi computadora no le cupo el programa, no lo pude practicar, pero no tan pesado, a mí se me, no, ¿verdad? Más bien mi computadora era muy chafita, pero a mí se me ocurría lo siguiente: los alumnos hacen diseños en artesanías, para todos aquellos que hacen diseños artesanales, y de pronto tú le pones un color, decides un color, colores fríos, colores cálidos, y si no te gusta, va a ser muy complicado que ese trabajo lo puedas volver a hacer, o borrar, o rehacer. Y el Photoshop es una herramienta que nos puede ayudar en ese sentido. Tú subes tu imagen a Photoshop y con ella en Photoshop empiezas a jugar con las diversas tonalidades, con las diversas alternativas, bajas color, subes intensidad, bajas intensidad, puedes combinar colores y ya tener una idea mucho más clara de cómo va a impactar tu diseño
ya cuando lo elabores. Entonces creo que es una herramienta importante para toda esta área de las artesanías. Exactamente, sí, porque tú puedes, en base a una imagen, crear 10, 20 y sobre esas elegir cuál es la que más te gusta. Y tener ahí la original y no la original no se pierda. Y puede la persona estar rehaciendo y cuántas ideas te surjan. Perfecto, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en pirograbado la imagen y luego agregamos el color. Si nos queda mal, todo ese trabajo del pirograbado, que a veces son semanas, pues se echa a perder. Pues sí. Entonces, ahí, a diferencia del Photoshop, porque otra ventaja del Photoshop es que si te equivocas, puedes con un comando retroceder los pasos donde te equivocas. Claro, continuamos. Bueno, con lo que decías, ahorita vamos a esta, pero bueno, ya que hablabas de lo del color, bueno, aquí en esta imagen podemos ver unos ojos donde lo que se hizo fue cambiarle la tonalidad del color, ¿no? De café es azul, de azul a verde, o hasta rojos, morados, de color que uno quiera. Y digo, no solo con los ojos, con cualquier objeto, nosotros le cambiamos el color hasta paisajes, árboles verdes los hacemos morados, del color que sea, el alumno ahí pues experimenta y pues no se ve mal, obviamente, no se ve real, pero se ve padre, ¿no? Se ve. Entonces, se ve muy bien, justamente. Exactamente. Entonces, también podemos hacer ese tipo de cosas, cambiar los colores sin afectar la textura, porque no es encimar una plasta de color, sino que yo le puedo dar la orden a Photoshop de que un verde, conviértemelo a rojo, un rojo amarillo, un azul a morado, etcétera, etcétera. Muy bien. Y por último tenemos... Y bueno, también tenemos herramientas de retoque fotográfico para, en este caso, arreglar fotografías maltratadas. O también se puede, en una foto, quitar imperfecciones, ¿no? Arrugas, granitos, todo ese tipo de cosas, ¿no? En el Photoshop y en la vida real, ¿no? Es más complicado, ¿no? Entonces podemos hacer todo ese tipo de cosas, desde arreglar imperfecciones o hasta fotografías o pinturas que ya están... que por el paso del tiempo pues, están descarapeladas o muy maltratadas. Entonces, con el programa, con unas herramientas muy sencillas, que son muy fáciles de usar, solamente, como digo, practicarlas porque también el exceso de esas herramientas pues, ya puede hacer que ya la foto se vea excesivamente retocada, pero con mucho cuidado se pueden hacer muy buenos trabajos, como el que vemos aquí, en la imagen del señor, ¿no? De la fotografía en blanco y negro. Pues excelente herramienta el Photoshop, es un curso. ¿Cuánto dura ese curso más o menos? Dura aproximadamente 2 meses. Uh-huh. Son 30 días, pero bueno, por los fines de semana, días festivos y todo eso que se atraviesan, sí son... Dura aproximadamente 2 meses, pero bueno, efectivo, pues es un poquito más de un mes. ¿No? Claro, perfecto. Pues aprovechen. En realidad es un tiempo corto en donde ustedes, que quizás ya manejan Photoshop, en estos 30 días aprenderán a conocer toda la gama de opciones que se encuentran en el... ¿Cómo se llama este? En las barras de herramientas. Exactamente. ¿Cuál es el uso que le pueden dar a la barra de herramientas, a todas las opciones que se les están mostrando, que generalmente, dada nuestra falta de conocimiento a fondo de lo que es un programa, pues no conocemos el uso de todas ellas. Así es de que acérquense al CECATI número 127. Profesor, ¿qué curso viene en enero ya? En enero, sí. Ya ven que, bueno, se atraviesan las vacaciones de Navidad, regresamos como por el 7, 8 de enero, ¿no? Bueno, la segunda semana de enero. Exactamente. Y como a mediados de enero estamos empezando. Acérquense al CECATI, sí, en la segunda semana de enero, aproximadamente estaremos empezando el curso de Photoshop de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y acabando ese también, si les interesa, ya aprovechando, tenemos el curso de CorelDRAW, que ese es para hacer dibujos, para hacer ilustraciones en computadora. También muy, muy versátil programa, ya no es de retoque, sino de dibujo, de ilustración, ¿no? Excelente. Bueno, opciones tenemos. El CECATI 127 tiene alrededor de 16 o 12 especialidades que a ustedes pueden satisfacerlos en sus distintas necesidades. Les recuerdo, el CECATI número 127 se encuentra en la Ciudad de México, en la calle del Río número 10, Colonia Torielo Guerra, como
no se pronuncie. En nuestros teléfonos 5666-4732. 5606-1497. Ustedes llamen, la directora está preocupada ahorita en ofrecerles alternativas para que puedan capacitarse. Es suficiente con que ustedes llamen y pregunten cuáles son las opciones o cuáles son los apoyos que existen ahorita para su capacitación. Así es de que, pues, una cuestión más, profesor, para despedirnos. No, pues nada más agradecerle la invitación y igualmente invitar a todos al CECAT 127, ahí los esperamos, tanto para la especialidad de expresión gráfica digital como para todas las demás que hay. Acérquense y pues busquen su especialidad favorita, ¿no? Para seguir aprendiendo. Exactamente, ya saben que nuestro único requisito es ser mayor de 15 años, saber leer y escribir y pues una serie de papeles que hay que entregar para que sea un registro formal y ustedes reciban un reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública. Es una ventaja muy buena que tenemos. Así es, tenemos validez oficial. Perfecto. Pues nos despedimos, te doy las gracias, profesor, por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y este fue un programa más de Formación en Acción. Damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Nos vemos la próxima.